Uy, está el Poli. Sí, la he llamado ahora. Hola a todo el mundo, buenas tardes. Me da miedo porque no hay nadie en la parada del bus. Pero eso, que hoy casi no llego al bus a la vuelta. Porque me han cambiado a mi jefa de sitio, me la han puesto enfrente y me daba vergüenza irme. Pero bueno, esta semana no sé qué haremos. Ya veremos, se me han quemado los labios, que dan un montón, ¿veis? Los tengo súper. Me quito la piel todo el rato. Hoy voy a acabar de dejarme los sin estrés. Y si ha ido bien, hoy tengo vicio. Hoy vicio. Mucho vicio. Y empecé a enseñaros cómo me hago las comidas y demás. Más que nada para dar contenido. Estoy quitando, estoy tapando el micrófono. Y todo eso. Hola. Bueno, os cuento un poco más encima. Me voy a duchar. Ni voy a lavarme el pelo, pero esta mañana ya he puesto champú en seco, así como pues habría que lavarse el pelo. Y un poco, es que mi rutina, o sea, yo ahora mismo las rutinas las estoy haciendo porque como no hago nada más en mi vida a día, pues intento hacer rutinas y eso, ¿no? Y hoy la verdad que estaba intentando instalar un juego en el ordenador, pero no a mi manera. Entonces no he hecho nada más que mirar el móvil mientras lo intentaba hacer. Así que nada, me voy a duchar. A la cena de la comida de mañana. Y a dormir que mañana es martes. ¿Ya cuando ya llega el martes? O sea, mi peor día es el lunes. En plan, digo el lunes. Pero el martes es un día más para el miércoles. El miércoles es el mejor día. Porque ya estamos a mitad de semana. Este miércoles no tengo nada que hacer. Me he desmaquillado súper bien. Veréis que después de la ducha se vuelve. El jueves tengo psicóloga y el sábado tengo sábado de fiesta. Es lo único que puedo contar por ahora. En plan, porque no tengo nada más planeando. ¿Qué hacer? Bueno, el miércoles tengo que sacar dinero. Así lo voy. ¿Tal? Y poco más. Luego la semana que viene tenemos endocrina. Una cosa que ya os contaré, que no puedo contarla porque. A ver. En verdad yo sé que esta persona no ve los vídeos, pero por si acaso no vaya a ser que la vea y diga, ah, este pillo, ¿no? Pues eso. Y yo le digo ya a Miki, buah, tengo antes de que sea 26, porque ya la vi, o no sé qué, no sé cuántos. Y dice, anda que no queda, y le digo, ¿no te das cuenta? Quedan dos semanas para el 25. Y me dice, joder, Neus, y ella es Navidad, ya se acaba el año. Así que voy a limpiaros, que la tibe, está lleno de mierda. Buenos días. Hoy no cambiamos de colores. Me queda mejor de lo pensado. Hola a todos. He ido con los labios pintados de rojo esta mañana, ¿eh? Después de comer, se me ha ido todo. Por lo menos no parezco un payaso. Me lo voy a volver a pintar. Que he dicho, es que parece una ridícula pintándome los labios en el baño de trabajo, de verdad. Así que nada, acabo de poner dinero en la tarjeta del bus. Vamos a casa que me duelen los pies. Y hoy tampoco sé qué vamos a hacer. Por ahora a ver si instalamos el juego. Así que hoy. Debería editar el vídeo de mañana, pero es que el morning routine no lo he acabado. Entonces no sé si mañana hacerlo bien, levantarme pronto, o subir cómo está. Entonces yo creo que quiero hacer las cosas bien, así que mañana lo volveré a hacer. Y si me da tiempo lo edito, de camino a trabajo, y si no pues lo hago para jueves. Me sale súper mal porque esta semana no estoy haciendo nada y mañana creo que tampoco vamos a hacer nada. A ver si alguien le dice de quedar. Ay, hoy estamos. Bueno, va a ser 9 de mañana. Bueno, pero hace tiempo bonito. Bueno, voy a cenar mientras juego a los Sims. Veo una serie. Y nada, me he hecho sopita y huevo con verduras. Esto por aquí. Ay, y me he olvidado del.
Bueno, pues el cucharón. Voy a poner el cucharón y voy a cenar. Bueno, ya que no os he enseñado nada hoy, me voy a desmaquillar. Me duele mucho el pecho. Y eso no me gusta. Pero bueno, ahora mira, a dormir se me pasará. Voy a desmaquillarme y ponerme la crema y lavarme los dientes y por lo menos me he reído mucho ahora con mi hermano y tal. Mi queridita, que me encanta, me deja la cara súper. A ver, esto no se hace así, se hace así. Me deja la cara súper súper bien hidratada. Bueno, hoy he podido poner a cargar la tarjeta del bus, he jugado a los Sims 3 un montón. Estoy muy contenta de eso. Y el jueves voy con mi pareja a mi compañera psicóloga. Y tengo planeado, no sé cómo, ir a cenar una pizza. No sé muy bien cómo, pero... No sé muy bien cómo por el hecho de cómo hacerlo, porque voy a estar toda la tarde con él. Entonces, como... Te invito, sorpresa, no sé. He llegado a casa, he puesto el pijama, bueno, parte de abajo del pijama y ya no le quito. Ahí he hecho el pelo. A ver, listo no está porque no me lo sé qué a un momento. Me he duchado súper rápido y todo lo que he hecho súper rápido para nada. Pero bueno, ahora vienen a buscarme y se supone, creo que vamos a la bolera. Creo. No sé cómo, dónde acabaremos, pero por ahora vamos a la bolera. Si me da por grabar, ya os enseñaré porque vamos con los amigos de mi novio. Y me da mucha vergüenza porque es la segunda vez que los veo en un año y pico que llevamos juntos. Así que lo intentaré, lo prometo. Que del todo. Pero... Está muy bien, no se me... Parece que no me he desmaquillado, pero es que en verdad solo llevo al rímel. Bueno, vamos a ver qué le pongo mañana. Uy, ¿este boli? Este boli no estaba aquí. Además, sin punta. Bueno, primera cosa. Así. Otra así. Nada, chicos, os dejo porque me quedo sin batería. Buenas noches. Vale. Ahora cuento. Me estoy muriendo de vergüenza y quiero grabar. Bueno, os cuento un poco así con mis pintas. Que hablo sola, pero bueno. Nada, que estoy un poquito malita. Luego cuento. Bueno, pues eso, que cuando viene gente de frente al mismo carril, no puedo. Porque ahora pueden estar pensando que estoy hablando con otra persona. Yo estoy muy nerviosa. Pues es que me encuentro un poquito malita desde ayer. Pero bueno, al final hoy quedo con Guille, que no sé qué haremos. Y mañana sigo trabajando. Pero bueno, ya queda menos de vacaciones. Se nota que me da vergüenza, ¿eh? Ahora, como no sé qué va a parecer a este chaval, me voy a duchar, a preparar la comida y preparar la ropa de mañana, porque no sé qué putas poner, me tengo que pensarlo ya, porque ya, o sea, ya me lo pondré para mañana. Así que nada, llego a casita y os cuento más. ¡Ojo! Me he duchado súper rápido y todo lo que he hecho súper rápido, para nada. Pero bueno, ahora vienen a buscarme y se supone, creo que vamos a la bolera. Creo. No sé cómo, dónde acabaremos, pero por ahora vamos a la bolera. Si me da por grabar, ya os enseñaré porque vamos con los amigos de mi novio. Y me da mucha vergüenza porque es la segunda vez que los veo en un año y pico que llevamos juntos. Así que lo intentaré, lo prometo. No os enseño nada porque falta luz, estoy diciendo que falta ya. Porque me dio vergüenza, estábamos ahí jugando a la bolera, que quedé tercera. Ahí nadie se lo esperaba, yo tampoco. Que confían en mí. Pero... O hacía 10 años que no jugaba. Y nada, vamos a ir a travesía a ver si llego al tren. Porque hay que ir tren, bus y llegar al trabajo. Pero bueno, es que ni siquiera he desayunado. Ahora empiezo a tener hambre. Pero bueno, cuando llegue al trabajo me tomo una tira o algo. Y luego llamaré al bar para desayunar. O sea, un bocata o lo que sea. Me pillaré un café, yo creo, al final. A ver si revivo. En plan, es que, que la madre de mi novio me ha dicho de tomar café, pero a mí ya no me gusta, me lo pienso mucho. Y bueno, soy 13,
El tren sale 18. Yo creo que vamos bien. Espero. Las últimas veces que he venido a dormir aquí, he llegado tarde. Hoy es que he dicho, me levanto y me voy. Y nada, vamos a ir a la travesía. Está vetado. Vetadísimo. Y todo. Ay. Bueno, ha llegado. El tren ha ido con 15 minutos de retraso. Así que estoy andando porque, claro, no he cogido el 6. Replanteándome si espera el 6 o seguir andando. Pero voy a seguir andando, me sale marcha más rentable que esperar el 6 y llegar 20 minutos tarde. Si voy andando, me llego 10 o 5. No menos. Si me voy sin peso, por lo menos. Y bueno, pues si tengo que estar 5 minutos más hoy, pues estar 5 minutos más. No, no, más hoy, no pasa nada. Pasa nada. Así que nada, mañana. Total, llego pronto siempre. Entonces es una cosa que tengo las horas recuperadas. Así que nada, os dejo porque si puedo darme prisa mejor. Hoy tengo psicólogo, así que intentaré contaros por la noche. Me he venido el viernes, que no os he dicho nada en toda la semana. Luego os contaré lo de la psicóloga, que fue acá llorando. Mira, vea gente. Y pongo muy nerviosa. Y me he ido por macarrones porque iba a comer con Sandra, pero no sé qué ha pasado, que no ha venido la pobre. Entonces, pues, no tengo comida, me despertaré a las 6 de la mañana, no voy a cocinar. Macarrones. Es mi última comida entre semana mala. O sea, a partir del lunes tengo endocrino, que ya os contaré. Y os enseñaré las recetas y todo eso, o sea, va a estar guay. Así que eso, que voy a comer, que me muero de hambre, me dormía del sueño que tengo. Y pues cierto, la semana que viene llamaré a la peluquería. Creo que este va a ser el vlog peor de toda la vida que voy a hacer en mi vida. Ay, no sé ni hablar, es que estoy reventada. He dormido, pero es que todo lo que hago, estoy atontada, parece que estoy enferma. Pero bueno, ya está, ya ha salido trabajo. Os cuento un poco el fin de, se supone que si no llueve vamos al mercadillo mañana. Salimos de fiesta por la noche y el domingo tranquilitos. Y hoy, en verdad iba a grabar un vídeo ya para la semana que viene y tal. Pero voy a tirarme en la cama. Voy a descansar un rato. Y luego ya veré qué hago. Y madre mía, vaya cámara, que estoy. Es que me estoy dando con el bolso en el codo. Un gato. Estoy muy rubia, ¿Me van a ver cómo grabo? Sí, van a ver cómo grabo. ¿Van a bajar velocidad? Sí. Bueno. Y me hago pis. Me he hecho pis antes de venir. Ay, va a ser horrible el camino de vuelta. Estoy súper positiva, Bajísima de ánimos. Yo creo que entre ayer la charla con mi hermano y la charla de la psicóloga, otro gato, me ha reventado. Anímicamente. Ay, por favor, es que me puto parto, te lo juro. Te estoy grabando. ¿Y a mí por qué? Porque no he grabado nada todo el día. Y tenía que grabar la cosas. La llevo a la luna. Es lo único que quieres bailar. Pasar la pila para poder olvidar. 6 a.m. Ah, sí. A casita. ¿Te llamo a tu padre? Sí, le llamo ahora. Bueno, uy, la pelos, como podéis ver. Lleno de trompa, o sea, como un disfraz de Naruto y una chaqueta de Adidas. Yo no, porque no he visto nada que me gustara. Así que nada, os voy a poner ahí la cámara, voy a arreglar el cuarto, a tirar cosas, comemos con mi padre, luego a la siesta, luego me arreglaré, luego hago la fiesta y luego mañana el domingo. Pero bueno, lo subiré, entonces menos tiempo lo subiré. Luego me hace ilusión. Son las 6:00, así que vaya luz. Estáis sucio, siempre estáis sucio. Voy a ver si. Voy a ver si tengo algo que hacer más mascarilla en la cabeza, en la cara y luego en el pelo. En el pelo me pongo la mascarilla, que me voy corriendo. Pero a ver si tengo algo para la carita. Porque esta noche salimos de fiesta. Salimos de fiesta con Guille. A ver, vale. ¿Por qué? Porque no tengo nada mejor que hacer. Literalmente. Bueno. No tengo nada de cremas. Las mascarillas. Bueno, es que no te decía la mía porque estaba caducada. Bueno, no ponemos crema en el pelo. Vaya tal. Y ya, vamos. Luego me lo echaré, haré un par de TikToks.
primos que están haciendo una barbacoa o algo de casa, pues se te han empachado estos días a comer mal. Aposta, porque como el no les empiezo. Bueno, no les empiezo con la endocrina, no. Les empiezo el menú de la endocrina, el antiguo. Y para hacer la bajada de peso. Y luego ya mantenerme a toda la vida. Entonces, pues estoy aprovechando de empacharme y a comer todo lo que me apetece. Total. Por lo puesto. Y eso, entonces yo comí un montón. Estoy mirando toda la mierda que pasa por la cabeza en plan, tipo, mandarina, mandarina. ¿Sé que algo de mandarinas? Si os digo que 6 meses, ¿eh? A ver si me voy a tener alguna cremita en la para volver a cara. O saben que no, pero no puedo hacerme ninguna cosa en la cara cuando no pruebo nada. Y voy a jugar de mientras a las 7-8. A las 7-8 de mi madre, a las 8 mucho yo. Así que nada. Les pido hoy ya de aquí porque ya lo que grabaré hoy ya será para el vlog de la semana que viene. Que la semana que viene sí que hay cosas que enseñaros. Este vlog ha sido muy corto, pero bueno, ya que lo he hecho. ¡Ay! Y me he arreglado, pero os lo he grabado para esta semana. Para el miércoles subiros un Get Ready With Me. Así que nada, estoy jugando, deben ser las 5 casi, me andaré algo y bueno, lo veréis en el próximo vlog, que ya está. Me despido porque siempre me olvido de grabar el vídeo. Espero que os haya gustado mucho, aunque sea así un poquito, pero es que esta semana estoy muy baja de ánimos. Esta semana ya os contaré por qué.